Izquierda Unida denuncia que el gobierno municipal solo ha ejecutado el 2,6% del capítulo de inversiones en lo que llevamos de año, lo que se traduce en unos 4 millones de euros. Esto quiere decir, según la formación, que al acabar 2021 quedarán entre 125 y 130 millones de euros guardados en el cajón. No solo se repetiría, por tanto, la situación del año pasado, en la que no se ejecutaron 122 millones, según la concejal Amparo Pernici, sino que se aumentaría esa cifra. Eso sí, dice Pernici que ahora ya no hay excusas para no invertir. Ya no estamos atravesando la pandemia, ya la contratación no se paralizó tres meses como el año pasado, ya no hay excusa que pueda, eh, que, que, que amerite que, que algo tan importante como una inversión pública de 180 millones se quede en el cajón. Pernici apunta que la inversión pública sería un revulsivo para el empleo cordobés en estos momentos tan difíciles.